Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Prócer Chileno. El día de hoy les traigo una noticia de último minuto, dado que según el portal Infobae, 5 aeronaves provenientes de Chile invadieron espacio aéreo argentino. Las incursiones se produjeron entre el día 27 y el día 30 de julio y fueron detectadas por el Comando Conjunto Aeroespacial dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas. Las aeronaves fueron detectadas por un radar recientemente instalado en Cabo Domingo, Río Grande, Argentina. Este radar es del modelo RPA-17M de manufactura argentina, construido por la empresa INVAP, siendo este un radar táctico de defensa aérea 3D de mediano alcance y última generación. Tras las incursiones, se dio aviso a la Empresa Argentina de Navegación Aérea, organismo regulador de los vuelos aerocomerciales y civiles del país trasandino. Según se informó, dado el rumbo que llevaban las aeronaves, el destino más probable sería las Islas Malvinas. Sin embargo, dado el alicaído estado de la defensa aérea argentina, no había aviones que pudieran realizar la intercepción aérea, lo que hace poco fructífero tener un nuevo radar en el lugar. Bueno amigos, esta es toda la información que hay disponible hasta ahora. De surgir más, la iremos informando en forma cotidiana como lo hacemos siempre. No olviden darle like a este video, activar la campana de notificaciones y seguirnos en Instagram. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡cambio y fuera!